tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltero. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser.